y da la sensación que los tiempos se han ido acelerando en la política argentina a partir de distintas crisis que se han vivido a nivel nacional, y esto, Bahía Blanca no escapa a este escenario en cuanto a la posibilidad de ya comenzar a plantearse como posibles candidatos o precandidatos a la intendencia en Bahía Blanca, o por lo menos presentar una de esas opciones. De esto vamos a estar hablando. Presentamos justamente nosotros, en este caso, a nuestra invitada. Virginia Cortucci, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta es, ¿quieres ser intendenta? Bueno, nosotros, yo milito, como bien decía recién la placa, empecé militando en la Juventud Radical a los 17 años, y siempre hemos tenido como grupo político la premisa de gobernar la ciudad, ¿no? Creo que es para los que militamos a escala local y siempre nos ha interesado la cuestión de lo local, es sin dudas uno de los desafíos que uno se plantea. Nosotros, independientemente, lo que sostenemos es, más allá de las candidaturas, porque dentro del grupo Bahía Blanca, que es el grupo interno al que yo pertenezco, hay varios que podrían ser candidatos o precandidatos a intendente. Nosotros lo que sostenemos es la necesidad primero y principal de tener un proyecto político para ofrecer a los vecinos de Bahía Blanca, digamos. Obviamente tiene que ir acompañado también de un precandidato, sí. Pero la importancia de tener un proyecto discutido, un proyecto integrado con diferentes miradas, con diferentes ideas, un proyecto consensuado, es lo que hoy por hoy estamos haciendo. ¿No? Y un proyecto que pueda competir dentro de Juntos por el Cambio, en este caso ha sido dominado por el PRO a partir de su performance electoral en los últimos años, y creo que la última elección le dio como otro ánimo a la Unión Cívica Radical, sostenido, me parece, en la figura de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Sí, el análisis que nosotros hacemos es ese. Nosotros veníamos de una situación compleja a nivel de nuestra ciudad, ¿no? Me refiero, no, el radicalismo no tenía concejales en los últimos años, en los años del 2015 al 2017 no hubo concejales radicales. Veníamos de una elección interna dentro de Juntos, donde el radicalismo había sacado poco menos del 5%, y bueno, de estos últimos años de trabajo a nivel local y sobre todo la irrupción de la figura de Manes hizo que el radicalismo, como dicen algunos, empiece a adquirir musculatura y nos encontremos hoy en una situación, de hecho las últimas internas, las últimas PASO, mejor dicho, sí, en Bahía Blanca fueron muy reñidas, el radicalismo ganó incluso al PRO a nivel de la sexta sección. Y eso ha motivado a que diferentes grupos, y esto me parece positivo dentro del radicalismo, esté trabajando en diferentes proyectos. Y después estará la instancia, obviamente, de Juntos, ¿no? Y en esto de las figuras, porque en la sexta ganó con Lorenzo Natal y alguien que ingresaba a la política, uh-huh. Manes también ingresa a la política. En tu caso es alguien que viene con una trayectoria de militancia desde los 17 años. ¿Cómo se conjuga eso entre las opciones de buscar una figura nueva o alguien con experiencia? Sí, creo que siempre tiene que haber, es como algunos dicen, no, tienen que ser todos jóvenes. Me parece que precisamente lo que tiene que haber es un equilibrio. Me parece bárbaro que la política se nutra, como ha pasado últimamente, de personas que vienen de otro ámbito, no de la militancia política, sino que vienen de la organización civil. Hemos tenido casos, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, de personas que provenían de otros ámbitos de militancia. Y eso sin duda enriquece la mirada, enriquece el aporte, ¿no es cierto?, para la discusión de diferentes temas. Y por otro lado, también creo necesario la experiencia, porque muchas veces tomar decisiones, y sobre todo en situaciones complejas, Bahía no es ajena, ¿no es cierto?, a lo que sucede a nivel nacional y a nivel de la provincia, y creo que los años por venir van a ser años muy complejos. La experiencia, sí. Bueno, de hecho, recién se comentaba, ¿no es cierto?, el impacto que ha tenido la pandemia, sí.
Y siempre cuando uno hace el análisis, bueno, yo soy licenciada en economía y por ahí también estos temas han sido temas de investigación, ¿no es cierto?, a nivel de la universidad, siempre analizábamos el impacto que lo global tenía sobre lo local. Y creo que sin dudas, en la cuestión de la pandemia, como nunca se ha visto el impacto de lo que sucede a nivel internacional en los municipios, en las localidades. Y esa es una cuestión, en muchos casos, que ha venido para quedarse y creo necesaria entonces también saber, tener una mirada integral de la ciudad, una mirada que permita un crecimiento armónico de la ciudad, y la experiencia ayuda sin duda. Hoy a los intendentes, casi con los mismos recursos, se les está exigiendo, más allá de lo que era antiguamente el alumbrado, barrido, limpieza, otro tipo de performance en cuanto al desarrollo de la ciudad, la generación de empleo, por ejemplo. Gay hace poco dijo que había una división muy marcada entre una bahía con muchas necesidades y otra que está más o mejor posicionada. ¿Cómo se trabaja desde Bahía Blanca en ese punto? Para que el Bueno, desarrollo sea más armónico, hay, como le claro, hay mencionaba. cuestiones que es cierto, la diferencia entre competencias y funciones de los municipios ha sido controversial desde la década del 90, digamos. Hoy por hoy los municipios se hacen cargo de muchísimas cuestiones que si uno lo analiza desde el punto de vista legal, desde la ley Sí. orgánica de las municipalidades o la constitución, no están establecidas como funciones de los municipios. La seguridad No es una de ellas, obstante, por claro, ejemplo. los municipios se han involucrado en la generación de empleo, en la cuestión del medio ambiente. Antes se limitaba a la limpieza como una cuestión exclusiva, ahora se avanza muchísimo más en cuestiones ambientales, en cuestiones de sostenibilidad, generación de empleo, ¿Y se puede producción. avanzar más en Bahía de lo que Sí, se ha hecho hasta ahora? yo creo que sí, y es necesario precisamente tener, no gobernar solo. Me parece que es necesario una de las cuestiones que se plantean, incluso desde la teoría, ¿no es cierto?, la necesidad de articular entre el sector público y privado. Hoy hay, digamos, la generación de empleo, no podemos seguir pensando exclusivamente en una cuestión asistencial, de un estado asistencial, sino que debemos dar un paso más y que esos vecinos que hoy obviamente reciben, o sea, no nos podemos conformar, me parece a mí, con la asistencia o la ayuda social, sino que debemos dar un paso más. Y hay, por ejemplo, vinculado a la cuestión de empleo, del crecimiento económico, la articulación necesaria que tiene que haber entre el municipio, las universidades o la academia, los centros científicos tecnológicos, las cámaras empresarias, deben focalizarse sobre todo hacia áreas, por ejemplo, lo que es la economía del conocimiento, que tienen un gran futuro y que es necesario reconvertir muchas veces el sistema para generar esos puestos de trabajo. Hay cosas que no son de incumbencia directas, otras que sí, que podrían, por ejemplo, favorecer, no sé en qué grado, el tema de cobro de tasas para habilitaciones, para la instalación de algunas industrias o pequeños comercios. Ni siquiera estamos hablando de grandes inversiones. ¿Bahía está en condiciones de bajar la carga impositiva, por decirlo de alguna forma? Sí, está en condiciones de, por ejemplo, promocionar determinadas actividades que hoy no están promocionadas. Estamos en condiciones, de hecho, con nuestro grupo de trabajo estamos discutiendo o armando una propuesta de simplificación tributaria. Hoy por hoy es muy engorroso para los pequeños comerciantes o los pequeños industriales plantear la habilitación de un comercio a nivel municipal. Y sobre todo esto de estar permanentemente presentando declaraciones juradas, creemos que es necesario avanzar hacia una simplificación y también simplificación desde el punto de vista de la cantidad de tributos que hay a nivel local, de los Sí. trámites que hay a nivel local y sobre todo de la carga Bueno, impositiva, parece ¿no? que siempre hay una traba para trabajar, que Sí, se y se debería hacer al puede, de contrario, hecho, ¿no? estamos trabajando en una propuesta que seguramente la estaremos presentando en los próximos, próximamente. Otro de los puntos que genera siempre polémica es el tema tránsito. ¿Están conformes con lo que se ha hecho en cuanto a tránsito en Bahía o no? Bueno, Estamos hablando de ciclovías, de sí, carriles exclusivos para colectivos, las de la, ciudades, el ensanchamiento de algunas veredas en el centro. en general, cuando uno analiza las ciudades de escala media, como en la ciudad de Bahía, tanto a nivel de nuestro país como otros casos que se dan a nivel mundial, todas las ciudades tienden a una movilidad sustentable. En este caso, me parece importante profundizar aún más todo lo que tiene que ver con lo multimodal. Es decir, Sí. me parece una muy buena medida, una medida acertada, la posibilidad del boleto combinado, porque eso hace que
por allí las personas que viven más alejadas del centro puedan combinar, porque todos los colectivos hoy por hoy están, acercar a aquellos, los barrios más alejados, dándole la posibilidad al trabajador que vive en esos barrios acercarse a su lugar de trabajo. Es decir, ampliar con una concepción de integrar aún más la ciudad. Y sobre todo pensando también, y en esto creo importante, la discusión que se puede dar a partir ahora de, el arquitecto Castro ha puesto, ¿no es cierto?, a disposición de los colegios, de las universidades, y próximamente se va a discutir la cuestión del Código de Planeamiento Urbano Ambiental en nuestra ciudad. Ese me parece un punto importante, porque tenemos que pensar que el traslado de las ciudades no puede seguir dándose, concretamente en Bahía, solamente en auto. En auto. Claro. Entonces, esto de potenciar las centralidades barriales, donde ahí creo que el Estado tiene que tener un rol indiscutido, llevando inversión, llevando también instrumentos o digamos, algunos hoy por hoy dispositivos que existen vinculados al cuidado tanto de los chicos, de los adolescentes, como por allí de personas discapacitadas que están al cuidado de mujeres en determinados hogares. Bueno, hay que rediscutir ese sistema del cuidado también, pensar en una ciudad más inclusiva, sobre todo que un sistema de esta naturaleza lo que hace también es posibilitarle a la mujer la inserción en el mercado laboral. Vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver con la política para meternos en temas nacionales y locales, es lo que llamamos nosotros habitualmente estas ruletas de fotos para ir profundizando en alguno de estos temas. Comenzamos con la primera. La primera en este caso es una imagen que está compartida. ¿Cómo ven desde la UCR esta interna que se vive en el Gobierno Nacional? Yo creo que esta situación de inestabilidad política lo que hace es profundizar aún más la crisis que tenemos hoy en nuestro país, ¿no? No, sinceramente, la angustia por la que atraviesa hoy cualquier relevamiento, ¿no es cierto?, de consultas que se hagan estas consultas que se han hecho últimamente, ponen de manifiesto la angustia, la desesperanza. Si bien la situación económica es sumamente compleja, la situación social también, creo que esto no ayuda. Vamos a otra de las ruletas de las imágenes que teníamos previstas para compartir con todos ustedes. Nos vamos acercando más hacia lo local. ¿Con quién cree que va a competir, si es que llega a competir, de estos candidatos que ya no en todos los casos han mencionado su intención de postularse? Literas aquí dijo que le gustaría, Susbieles sabemos que está trabajando en ese sentido, Feliú lo tiene como un anhelo, no ha señalado que va a postularse en estas elecciones, pero ha sido siempre una de sus intenciones. Sí, bueno, deberán seguramente dirimirlo en una cuestión interna previa dentro del partido, dentro del peronismo. Bueno, en el caso de Susbieles nunca he trabajado directamente con él, en el caso de Fabián Literas y de Feliú he sido par con ellos en el Consejo Deliberante. No sé, lo tendrá que resolver el peronismo. Se ha peleado más con ellos que con Susbieles, digamos. No, nunca me ha tocado trabajar con él directamente, ¿no? Con ellos sí he compartido el consejo. Compartimos una más de las ruletas, otra de las imágenes que teníamos previstas para hoy. Seguimos hablando desde lo local. Y bueno, formó parte de la comisión de destitución de Rodolfo López, uno de los hechos políticos destacados de la historia de Bahía. Sí, un hecho triste. ¿Qué queda como recuerdo de aquello? Sí, fue para mí fue una etapa difícil, compleja para la ciudad, porque a partir de ahí se empezó a dar un quiebre, digamos, desde lo institucional. Fue muy inestable la situación institucional desde entonces, ¿no? Y como que había no solamente un descreimiento en la cuestión política, me refiero a la municipal, sino que hubo como un desacomodamiento también de otras instituciones que trabajaban en la ciudad. Fue un quiebre, sin duda, y un momento difícil, complejo. Hoy, pasado el tiempo, ¿creen que fue una decisión correcta la que tomó desde el Consejo Deliberante? Era lo que correspondía, digamos, siempre el Consejo Deliberante actuó en ese momento enmarcado, ¿no es cierto?, en lo que la Constitución Provincial y sobre todo en la Ley Orgánica de las Municipalidades disponía ante hechos que se analizaron, ¿no? Vemos la última, compartimos la última de las imágenes para antes de la despedida.
y es el intendente Héctor Gay. ¿Qué representa Gay? Bueno, Gay para mí siempre ha sido una persona, es de mucho diálogo, una persona que a mí me ha dado total libertad para trabajar. Yo estuve no, fue 5 años, de Héctor Gay. Estuve 4 años a cargo de la Secretaría de Modernización y un año, casi un año, a cargo del Instituto de Innovación y Desarrollo Económico. Una persona con la que siempre he tenido mucha libertad para trabajar, siempre he aceptado muchísimas, las sugerencias que uno le acercaba, nunca he tenido dificultades. De hecho, se lo manifesté cuando renuncié, pero siempre he tenido mucha libertad para trabajar con él. Hoy va a competir con una lista, no con él, claro. Ya dijo que no va a presentarse a la elección, pero sí con alguien que apoye él, seguramente. Sí, es muy probable, pero bueno, me parece lo importante dentro de Juntos, también creo eso, ¿no? La posibilidad de que hace unos años decíamos, el radicalismo no tenía candidatos por allí competitivos. Hoy por hoy, en Juntos, ¿no es cierto? Y lo importante es que también se han sumado otros sectores. Juntos hoy tiene una oferta, me parece interesante, de candidatos a intendentes. ¿Y le hubiera gustado más presencia radical dentro del gobierno? Sí, concretamente nosotros, lo he dicho en otras oportunidades, ¿no es cierto? Si bien eso, el gobierno es de Juntos, las decisiones las ha tomado básicamente el PRO. De hecho, hoy por hoy ni siquiera hay funcionarios dentro del gabinete, no hay ningún secretario radical. Hay por allí en una segunda o tercera línea de gobierno funcionarios radicales. Pero bueno, me parece ahora recientemente una cuestión que nosotros veníamos demandando era la conformación de la mesa de Juntos, la mesa política de Juntos a nivel de Bahía Blanca. Bueno, se ha conformado recientemente y eso me parece auspicioso. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, como siempre, a partir de las 21:30.